Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Robin y esta vez les traigo otro videito de WoW Classic temporada de maestría. Esta vez les voy a enseñar cómo podemos subir de nivel súper rápido con el mago, ¿ok? En la alianza, ¿ok? Somos nivel 27 por ahora. Y después del farmeo de los cangrejos, vamos a venirnos para acá, para Estocades, que está aquí en Stormwind. Aquí en la ciudad de Stormwind está este dungeon. A partir del nivel 24 o nivel 22 podemos venir aquí con el mago, ¿ok? Si eres mago o curandero, puede ser paladín y puede ser priest. Esos tres, y druida también, porque el cura, ¿no? En fin, curanderos y magos. Lo primero que vamos a hacer aquí, bueno, ellos van a pulear los dos primeros run o cuatro, ¿no? Dos magos. Y luego nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, yo, mi tarea de ahorita es esperar a que ellos puleen y castear Blizzard aquí para que todos los monstruos se pongan lentos. Y por supuesto, ponerles Nova a todos los monstruos. Como pueden ver, el party ideal son 4 magos y un curandero, ¿okay? Como pueden ver, si eres paladín puedes poner Consecration para más, miren, subir de nivel, genial. Si eres paladín puedes poner Consecration para más daño. Y vamos a hacerle un run para que vean cuánta experiencia se gana aquí, súper buena. Y bueno, ya saben, 4 magos y un curandero. Puede ser el curandero del party o puede ser el mago. Yo, como soy mago aquí, bueno, ya saben, les puede tocar la tarea de pulear. Si van a pulear, lo único que tienen que hacer es meterse en el cuarto y seleccionar al último monstruo que está aquí y pegarles con Fire Blast, ¿okay? Cuando le pegas con Fire Blast, los otros monstruos que están allí se van a venir hacia ti. Lo que tienes que hacer es pegarles con Fire Blast lo más rápido que puedas y luego salir, para que el mago que esté afuera, o sea yo, pueda venir y ralentizarlos con Blizzard, ¿okay? Lo que pasa es que estos magos que están aquí son pro, pulean mucho más, pero por lo general vamos a pulear 2 cuartos nada más a la vez, ¿ok? No van a poder pulear tantos como estos tipos que están aquí, porque estos tipos se ve que son más, que saben jugar más o menos bien, así que. Y en cuanto a las Frost Nova, trata de no castear la Frost Nova en todos los mobs. Tienes que castear la Frost Nova en los monstruos que están adelante, para así mantener a todos los monstruos todos compactos. He visto a muchos magos que se acercan a los mobs a pegarles, para ponerle Frost Nova y se mueren porque se acercan mucho. Y bueno, ya saben, tenemos que, al momento de usar Frost Nova, nada más úsalo en los monstruos que van adelante de la línea, ¿ok? De esta manera los monstruos que están atrás van a alcanzar a los que están adelante y vamos a poder matar mucho mejor y mucho más compacto van a estar los monstruos, para poderlos matar súper rápido con el Blizzard. La tarea mía de aquí es poner Blizzard lo más rápido posible. Y como pueden ver, este que viene aquí, solo ese que está ahí le pongo Frost Nova, para los que están atrás alcancen a ese y todo el pool esté más compacto. ¿Ven?
Como pueden ver, entre todos los magos tenemos tenemos Frost Nova y nos vamos turnando para usarla. Como vieron cómo estaban los monstruos todos desorganizados y ahora están todos compactos y los podemos matar súper fácil. ¿Ven? Esta mina de intelecto, este es perfecto para mí, ojalá me la gane. Y bueno, como pueden ver, miren, los limpiamos a todos, limpiamos todos los cuartos. Acuérdense, lo mejor es pulear 1 y 2, luego salir. Y el mago que está afuera tiene que castear Blizzard. Y cuando salgas, tienes que castear Frost Nova para que los monstruos se queden aquí un rato parados. Y los magos que estén atrás van a castear Blizzard para fulminarlos a todos de una vez. Es súper fácil de una vez cuando le agarras el hilo. Esto es para la alianza, ¿ok? Para la horda ya les voy a decir un farm similar que podemos hacer. Un farm similar que podemos hacer con la horda. La horda, ya les voy a decir el dungeon que se pueden ir, ¿ok? Así que no se desesperen. Ahí nos equivocamos porque todos casteamos Frost Nova al mismo tiempo, pero no importa, somos magos y siempre queda, con tal que siempre quede un mago con Frost Nova, va a estar todo calculado. Todo fríamente en la calculadora, señores. Ah, y otra cosa de esto es que hay loot buenísimo. Nos salen muchas cloths, muchas telas. Nos salen silk, nos salen linen y nos salen wool cloth. Esto es súper súper bueno si tienes tailoring o no necesitas tener ninguna profesión, porque si las colocas en la casa de subasta te vas a sacar unos buenos dinericos. Así que no se pierdan de esa, ya que todo el mundo está subiendo sus profesiones, están subiendo los primeros auxilios, están subiendo tailoring, están crafteando ítems para subir de nivel. Estas telas están en mucha mucha demanda. Además del loot que te dropean aquí, los ítems verdes están también en mucha demanda, porque acuérdense que está empezando el servidor y todos estamos empezando a subir de nivel y vamos a necesitar ítems, y qué mejor que ir a comprarlos en la casa de subasta. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Los ítems verdes que veamos más o menos buenos los vamos a poner en la casa de subasta. Vamos a esperar a que se acomoden bien y somos 4 magos y tenemos muchísimo, muchísimo control contra estos monstruos. Así que hay mínimo peligro. De paso que tenemos al curandero ahí, todo tranquilo. Vamos a curarnos un poco. Y así de fácil, señores.
tuve suerte que me encontré gente competente. Estos magos que están aquí son personas muy competentes, saben hacer su trabajo de mago. Pero ya les estoy diciendo, cuando vayan a castear el Blizzard, no casten el Blizzard en el medio de los monstruos. Castéenlo al frente de la línea de monstruos que vienen hacia ti, ya les voy a decir. Cuando ellos estén puleando, no casten nada, no usen ningún hechizo, porque si usan algún hechizo, van a pulearlos y se van a descontrolar todos. Aquí se va a morir uno. Aquí se murió uno, pero creo que lo tenemos todo controlado, señores. Estoy dejando que me peguen mucho. Si se vienen muy cerca, no tengas miedo en cancelar el Blizzard. Lo importante es que castees tu Frostnova. Lo importante es que castees la Frostnova. Sin mana, fuck, casi me equivoqué de botón. Ya va. Déjeme acomodarme mejor para castear Blizzard. Ah, Castiel no va mucho antes. Y todo controlado, señores, no hay problema. Ese pobre mago se perdió de toda la experiencia, pero bueno. Así es la vida, señores. ¿Y qué más? Creo que faltan unos 2 cuartos más y estaríamos tranquilitos. Este tipo pulió. Solo nos faltó este cuarto nada más, así que esto va a ser pan comido. Me dejaron 8 de vida. Qué locura, de verdad. Hay que tener cuidado de no acercarse mucho porque les pasa eso, sobre todo en ese boss que tiene un ataque que dura mucho tiempo sin pegarte, después cuando te llega a pegar te pega como 3 veces, 3 o 4 veces. Y si te pega crítico,
te va a matar de un solo golpe o te va a dejar así crítico como me dejó a mí con 8 de vida. Y bueno amigos, eso es todo. Aquí vamos a estar hasta level 30-32, ¿ok? Después de los cangrejos nos vamos a venir aquí a nivel 22 y puedes hacer tu propio party. Acuérdate, la composición de este party son todos magos y un curandero para que puedas hacer tu party. Así que cuando vayas a anunciar el party aquí en Looking for Group, ya sabes, para pedir, si eres mago pides un curandero y los demás magos, y si eres un curandero, bueno, puros magos. Así que eso es todo. La experiencia, vamos a ver cuánto nos dieron de experiencia. Miren, aquí está el addon Nova Instance Tracker. Matamos 92 monstruos. Experiencia total fueron 8719 y experiencia por hora 34417 de experiencia por hora. Es súper súper bueno. Tardamos 15 minutos con 12 segundos y agarramos 31 silver. Es súper bueno, mucho oro, además de los ítems que te dropean y las telas. Es buenísimo para hacer oro, para hacer experiencia y para subir súper súper rápido hasta nivel 30. Después de nivel 30 ya les voy a decir a dónde ir. Y la horda tiene otro farm, la horda tiene este farm que es aquí. La horda se pueden venir para acá, Shadow Fan Keep. Es más o menos lo mismo, así que no se lo pierdan. Aquí es en Silver Pine Forest, se van a Shadow Fan Keep y empiezan a buscar parties que diga Spell Keep, ok. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que les sirva esta guía. Vénganse para acá rápido para que suban súper rápido aquí en Stokades. Y la horda, bueno, ya les dije, en Shadow Fan Keep. Y eso es todo. Espero que les sirva el video. Como siempre, dale a like, comenta y comparte con tus amigos. Y no se te olvide de suscribirte. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.